Son las 2 de la tarde, 23 minutos. Continuamos con otras noticias nacionales. En un barrio de Medellín, varias familias están desesperadas por lo que ellas llaman aparición de corrientes de agua en sus paredes. Sebastián Palacio, ¿cuál es la situación que ha dicho la alcaldía? Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Hablamos de por lo menos 6 familias del barrio El Salvador, centro oriente de la capital antioqueña. Aseguran que por más de 7 meses sus habitaciones, comedores, todas las áreas de las viviendas han resultado afectadas por filtración de agua que aún se desconoce de dónde sale. Aseguran que los daños son múltiples, que han tenido que salir a autoalbergarse ante algunos familiares, y por eso le pide a las autoridades que por favor se tomen soluciones prontas y que también le respondan por las pérdidas económicas. Todos los días don Albeiro tiene que madrugar a sacar el agua de su casa. Eso empezó por ahí de aproximadamente desde febrero. Ya me cumplí por ahí 7 meses con este problemita. Dicen pues que puede ser un de agua de acueducto, del tal tubo madre que está a punto de reventar, que puede formar una tragedia por aquí con todas estas casas. Como la casa de don Albeiro, son por lo menos 6 familias las que viven ese drama. Nos tocó desocupar la pieza, porque el muro está blandito, blandito, negro, negro, negro. Todo el resumidor está yendo allá a la casa mía. ¿Cuál es el miedo de ustedes? Que se nos derrumbe la casa, una tragedia bien grande. La humedad ya supera el 1,80 m de altura y la única opción que han encontrado los habitantes de esta vivienda es sacar el agua con escobas y trapeadoras. Doña Marta asegura que su estado de salud ya es crítico. La humedad los obligó a evacuar la vivienda. Tengo artrosis, tengo osteoporosis, me están doliendo mucho las manos de estar escurriendo todo el día y toda la noche aquí esta agua. Esto es día y noche porque esto no cesa de salir. Aseguran que han acudido a todas las autoridades y por ahora nadie les responde por los daños en sus viviendas y mucho menos dan solución al daño. Fuimos a Contraloría General, que hay que esperar respuestas. Llamó a la Secretaría de Salud, ¿no?, que está ahí que en turno. Funcionarios de EPM llegaron a la zona para investigar la causa de la filtración y frenar el daño que afecta a por lo menos 40 personas. Y esta sería una buena noticia para estas familias. Nos dicen de empresas públicas de Medellín que están analizando la situación en la zona, están haciendo inspección con personal técnico y si de acuerdo a esto se logra establecer que corresponde a la empresa, pues de inmediato le darán solución. Información a esta hora desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.